A partir del año 2012 se inició un proceso de análisis por parte de la compañía y se acompañó con una iniciativa estratégica que justamente lo que buscaba era identificar fortalezas que permitieran que el proceso de abastecimiento que llevamos en la compañía pues fuera cada vez más sólido, dado que se identificó que era un proceso de alto impacto para los resultados del negocio. Producto de esta iniciativa y de este estudio que se realizó, logramos definir un plan de trabajo que permitiera desarrollar el modelo de abastecimiento. El desarrollo de los modelos de abastecimiento contribuye fundamentalmente a la creación de valor de la compañía. Esto lo logramos mediante un equilibrio entre el costo y el riesgo. De cara a nuestras centrales, el modelo lo que pretende es asegurar que tengamos esos elementos disponibles cuando los necesitemos, de tal forma que podamos garantizar que haya continuidad en las operaciones de nuestras centrales. El modelo también fortalece el relacionamiento con nuestros proveedores como un elemento fundamental, pues, para que fluyan todas las interacciones de la cadena. Y hay un elemento muy importante al interior de la compañía, y es que al tener un abastecimiento más adecuado, logramos que se mejore la calidad de vida de todas las personas que de alguna forma dependemos de que nos lleguen esos bienes o esos servicios para el desarrollo de nuestras actividades. En nuestro modelo de abastecimiento tenemos algunas prácticas importantes y vale la pena resaltar, por ejemplo, la colaboración. La colaboración es un elemento fundamental para que puedan fluir todas las decisiones, los elementos, los bienes que van desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes. Pensamos que en la medida en que tengamos una colaboración más cercana, no solo al interior de nuestra compañía, sino con nuestros proveedores y finalmente con el mercado, que es nuestro cliente final, pues podemos tener un modelo más adecuado de abastecimiento en ISAGEM. El modelo también pretende optimizar. Tenemos una cantidad de prácticas que son prácticas reconocidas a nivel mundial en modelos de abastecimiento, que lo que permiten es ir optimizando cada uno de los diferentes eslabones de la cadena.